Puse agua a calentar porque voy a derretir el chocolate. Ya lo trocé un poco, este chocolate con muy poca azúcar, el oscuro, y voy a agregar este poco de chocolate blanco para que le dé más firmeza. Así que ahorita que esté más caliente el agua, voy a meter este contenedor, esta taza, para poder derretirlo muy bien. Ya los plátanos están bien congelados y ya esto pues va a ser más rápido. Ya tengo el fuego bien bajito. Lo que va a derretir el chocolate es la temperatura que tiene el agua. Como el agua ya está caliente, un ratito más voy a empezar a mover. Como ven, ya está bajando un poco el chocolate. Es que ya está empezando a derretir. También lo pueden hacer en el microondas. Y pues aquí a esperar unos minutitos que quede bien derretido, y también pues para mezclarlo muy bien, ya que le puse también chocolate blanco. Así vamos. Ya se me están tomando. Si alcanzan a ver un poco lo que es el chocolate blanco, es que es más firme. Pero sigo moviendo para que se disuelva muy bien, se integre con el resto del chocolate. Ya quedó el chocolate. Aquí puse coco rallado, cacahuate, y aquí están los plátanos bien congelados. Y también tengo un plato listo con un papel de estos que utilizamos para hornear, para que no se nos queden pegados aquí en el plato. Y pues ya esto es muy fácil. Vamos a agarrar las bananas, a meterlas en el chocolate. Ya estoy preparando la última. Yo lo que hago es solo levantar la cuchara. Ya no hay tanto chocolate, por eso estoy batallando un poco, estoy sosteniendo la cámara, pero quiero mostrarles que aquí están las que ya tienen su cacahuate, su coco. Tengo grajeitas, pero creo que es más rico con estos ingredientes. Y pues voy a terminar con esta última.